Los címbalos, que acabamos de escuchar, son instrumentos muy antiguos, uno de los instrumentos que nombra la Biblia junto a las arpas, las liras y las trompetas que los levitas utilizaban en el templo en la adoración congregacional. Los címbalos se usaban para anunciar las diferentes secciones de los salmos. En algunas versiones de la Biblia encontramos la palabra Selah. Esta palabra señala el comienzo de una nueva sección, en la que a veces el sacerdote cantaba solo o indicaba la entrada del coro o la entrada de la congregación. Los címbalos eran tocados en esos momentos para indicar el momento de la transición entre diferentes secciones del canto. En la época dorada del pueblo de Israel, que coincidió con el reinado de David y Salomón, David organizó el ministerio de la música en el templo de tal forma que alcanzó un nivel profesional. El ministerio levita es el modelo bíblico de ministerio musical. En Primera de Crónicas 25, 6 al 8, leemos que todos los levitas estaban bajo la dirección de sus maestros y hacían música delante del Señor, en su casa. Sus responsabilidades incluían tocar los címbalos, arpas y liras en la casa del Señor. Eran entrenados en el arte de la música y todos eran expertos músicos. Los levitas eran músicos y ministros que conectaban a la gente con Dios. El centro de la adoración que ofrecían los levitas no era la música, no era un concierto. En realidad era el sacrificio del cordero. Y la música embellecía ese momento. Era una expresión de adoración que complementaba el rito del sacrificio. El repertorio que cantaban y tocaban los levitas incluía música antigua y música contemporánea. Creo que podemos aprender una lección importante del hecho de que los levitas cantaban salmos de Moisés, por ejemplo, que habían sido compuestos siglos atrás, pero también componían nuevos cantos. Encontramos compositores como David, Salomón, Coré y sus hijos en los salmos. Es decir, que los levitas cantan música antigua y música contemporánea. Había un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Son los levitas los que nos invitan en la Biblia a cantar un canto nuevo. ¿Y quién mejor que ellos, que componían cantos continuamente? Los levitas eran siervos líderes. Servían al pueblo. No se comportaban como artistas de élite, como divos que necesitan protagonismo. Eran entrenados para ser siervos. Y esto me recuerda a lo que dice Jesús. Al ejemplo de Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir. Con frecuencia, uno de los problemas que encuentro en las iglesias es que los músicos tenemos una actitud de estrellas, de divos. Necesitamos ser el centro de la atención. Pero el modelo levita, que es el modelo bíblico, nos enseña que el músico es un ministro, es un siervo, está para ayudar, para seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos levitas, líderes, que estén libres de ambición personal, libres de orgullo, dispuestos a reflejar el carácter de Jesús. Otro punto muy importante en el ministerio de los levitas es que ellos se entrenaban durante 10 años para servir en el templo. Este principio es importante. Si yo necesito una operación en mis ojos y voy a un médico que me dice, mira, yo no soy especialista, en realidad no soy médico, pero soy muy sincero y tengo las mejores intenciones para operarte, pues yo me iré de la consulta y buscaré un especialista. Los levitas eran especialistas, eran músicos entrenados, sabían lo que hacían. Con frecuencia en la iglesia tenemos resultados pobres o chapuceros, porque no hay formación musical o inversión en la educación musical de nuestros jóvenes. He estado colaborando por años en una iglesia cristiana donde se invertía mucho en la música. Los niños eran subvencionados por la iglesia y recibían clases de instrumentos gratis hasta los 12 años. En esa iglesia había una tremenda actividad musical. Tienen un coro de niños, de adolescentes, de adultos, de mujeres, de hombres, un coro de campanas, un cuarteto de cuerdas, un quinteto de bronces, una orquesta de cámara. Todos participaban en la música y no veías a los niños o jóvenes en pandillas o en ambientes que no les convenían. ¿Por qué? Porque estaban integrados en actividades musicales. El que no cantaba, tocaba un instrumento. Esta iglesia tiene un índice muy alto de retención de jóvenes, ya que la gran mayoría está integrada en grupos musicales, que es una gran oportunidad
para ser amigos, para hacer proyectos misioneros, para alcanzar a la comunidad y un largo etcétera. Los levitas no tenían las mismas funciones en el templo de Moisés que en el templo de David o Salomón. Del santuario al templo hubieron modificaciones en los trabajos que debían realizar. Los cambios siempre representan un desafío, especialmente en la música religiosa. Necesitamos levitas contemporáneos que enfrenten el cambio con una actitud positiva, constructiva, llena del Espíritu Santo. Líderes llenos del Espíritu Santo que no tengan miedo de discernir entre el bien y el mal y que estén dispuestos a ponerse del lado de la verdad, del lado de Jesús. El cambio puede ser positivo o negativo, pero lo que no podemos hacer como líderes, como músicos, es ignorarlo. Debemos estar al lado de nuestros jóvenes sobre todo y liderar, canalizar ese cambio. La iglesia de hoy necesita levitas que basen su adoración no en criterios o gustos o preferencias personales, sino en la palabra de Dios, manteniendo equilibrio entre el espíritu y la verdad, la forma y el contenido, la alegría y la reverencia. Cada vez hay más iglesias cristianas que tienen un ministerio de música organizado profesionalmente. Hay ministros de música que trabajan a tiempo parcial o incluso a tiempo completo, dedicados a organizar la música en la iglesia, a organizar agrupaciones vocales, instrumentales, organizar eventos musicales, grupos que alcancen a diferentes sectores de la comunidad a través de la música. He tenido el privilegio de ser ministra de música en algunas iglesias y de participar también como pianista y organista en iglesias que tienen ministros de música. Y se ve la gran diferencia que existe entre iglesias que deciden tener un ministerio musical organizado, las que tienen una visión respecto a la música, siguen el modelo bíblico de los levitas, gente profesional, consagrada a Dios, que lidera al pueblo en una adoración bíblica, con criterios, con intenciones claras y sobre todo con principios basados en la palabra de Dios. Hay regiones del mundo en las que existen ministerios musicales muy interesantes, ministerios musicales que son una inspiración para todos nosotros. Proyectos musicales que están siendo de una tremenda bendición para la iglesia y para toda la comunidad. Algunos ejemplos son Brasil. Por ejemplo, en Brasil existe el Club del Disco, que es un proyecto en el que los artistas cristianos, los ministros de música cristianos, compositores, cantantes, instrumentistas, ingenieros de sonido, directores de orquesta y de coro, realizan un proyecto musical al año, y ese proyecto musical es grabado en un estudio de grabación profesional, y así las personas que quieren comprar ese producto tienen cada 2 meses o cada 3 meses un nuevo producto cristiano de música para niños o para jóvenes, música instrumental, música de cantatas de Navidad, diferentes temas, diferentes estilos que pueden promocionar la creación de música cristiana contemporánea. Otro ejemplo a seguir es Alemania. En Alemania, la Iglesia Adventista provee a los jóvenes de campamentos musicales. Son eventos en los que los jóvenes pueden ir, formarse, aprender instrumentos, acompañamientos, formas de componer, y cuando vuelven a sus iglesias, pueden a su vez formar a más jóvenes. Otro proyecto innovador muy importante es el de España. Un himnario para jóvenes llamado Bienvenidos a Adorar. Este himnario se compone de 20 canciones nuevas en las que compositores adventistas componen canciones para beneficiar a la iglesia, las compilan, graban un CD y lo ponen a la venta. Las pistas instrumentales también están a la venta en la página web de Bienvenidos a Adorar y así esto ha beneficiado mucho a la iglesia. La productora es Hope Media. En Venezuela hay un proyecto musical muy importante llamado la Orquesta Indígena Adventista. En este proyecto, niños y jóvenes indígenas tocan instrumentos, forman una orquesta y van representando su comunidad y también a Dios alrededor del mundo. Tiene una calidad buenísima y realmente es un testimonio viviente ver cómo estos niños indígenas pueden llegar a tocar tan bien. Ojalá que este programa te haya motivado para hacer más música en tu vida, en tu iglesia, en tu comunidad.
Música para llevarle a la gente el mensaje de Jesús. Música para decirles que Jesús vuelve pronto. Música que haga una diferencia en la vida de la gente. Que Dios te dé mucha inspiración, mucha sabiduría para ser un levita contemporáneo, un líder y un siervo de Jesús. Una luz que brille para Él, allí donde Dios te haya plantado.